Una de las armas más peligrosas, más arteras del enemigo en su intento de arruinar nuestras almas, porque ya lo sabéis, ¿no? Él quiere arruinarnos, quiere matarnos, quiere robarnos. Estamos en medio de una batalla feroz, una batalla espiritual. Una de las armas más peligrosas es la mentira que dispara el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, diciéndonos que el Señor nos ha dejado o no nos ama igual, que Dios de alguna forma nos ha abandonado. Ayer nos amaba mucho, pero hoy ya no nos ama tanto. Ayer quería usarnos, pero ahora he encontrado a alguien mejor. Nos hemos pasado de la raya y ya no podemos esperar demasiadas cosas de Dios. Ya no contamos con su amor de la misma manera que en el pasado pudimos contar con su amor. Nuestros pecados son demasiados, el Señor se ha cansado, se ha ido. Y sí, no, nos lleva al cielo, pero de aquella manera. ¿Recordáis lo que el diablo le dijo al oído al Señor por boca de los religiosos que estaban al pie de la cruz, cuando Jesús estaba clavado ahí en las maderas de una cruz romana sobre el Calvario? Él le dijo: confío en Dios, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Uf, qué mala idea, qué flecha más envenenada. ¿No te quiere? ¿Te quiere o no te quiere? ¿Te quiere Dios a ti? Ahora tengo. Pero lo que le está diciendo es, ¿y entonces qué hace ahí? Pues si esto es querer, yo prefiero que me odien. Si estos son tus amigos, si estos son los que te quieren, no necesitas enemigos. Si te quiere, que te libre. ¿Por qué no te sana? Eso es lo que el diablo a veces nos dice. ¿Por qué no te sana? ¿Por qué no te abre las puertas para un mejor trabajo? ¿O es que te quiere ver machacado o sin trabajo? ¿Ese es tu Dios que te quiere? Por menudo amor. ¿No será que no te quiere? ¿Que no te quiere tanto? No porque él sea malo. Malo eres tú. Pero ya no te quiere tanto. ¿Por qué permite que a los que te odian y se burlan de ti te hieran y se vayan de rosita y te pisoteen y te humillen? ¿Por qué no despeja de una vez la niebla en torno a tu alma y te colma de sinsabores? ¿Por qué no cambia tu situación con tus hijos o en tu matrimonio? ¿Por qué? Porque Dios ya no está contigo, ya no te quiere de la misma manera. ¿Por qué calla cuando oras? ¿Por qué calla cuando lloras? Bueno, hubo un momento en la vida de David donde el diablo lanzó también este dardo envenenado al centro de su alma. Y yo quiero que en esta mañana, en estos minutos que tenemos por delante, nosotros podamos ver exactamente qué hizo este hombre de Dios. Porque voy a proponerte que hagas exactamente lo mismo. Si de alguna forma estás siendo especialmente tentado y acosado por el diablo de esta forma, entonces te voy a exhortar a que sigas la senda, el ejemplo de fe de David. Y si no, pues que también. En el Salmo 3, vamos a leer, te invito a que lo busques, el Salmo 3. Quiero que veamos una cuádruple respuesta de David en un momento difícil en su vida, en el día malo. El Salmo 3 lo vamos a leer, el 1 al 8. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación
es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Ahora, hermanos, David no compuso este salmo bajo una palmera en una playa del Caribe, curando un batido de coco. No lo hizo ahí. Si miráis en el título, bajo el título en negrita, dice Salmo de David, ¿lo veis? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué ocasión escribió David este salmo? Cuando huía de Absalón, su hijo, que se había rebelado contra él. Había tenido David que salir precipitadamente de Jerusalén. El pueblo se le había puesto en contra de una manera súbita. Bueno, en realidad, durante los últimos años, Absalón, de una manera mezquina, siniestra, había ido ganando, ganándose el cariño, con lisonjas, con contrataciones y buscando apoyos. Y cuando Absalón, su hijo, consideró que ya tenía los apoyos suficientes, entonces fue a Hebrón y se levantó y se autoproclamó rey, consumando un golpe de estado. La única manera en que David podía evitar que hubiese un baño de sangre era saliendo de Jerusalén y dejando vía libre a su hijo rebelde. Porque David conocía la codicia de Absalón. Conocía que Absalón no se iba a conformar con quitarle el trono. Absalón no iba a descansar hasta quitarle la cabeza a su padre y desarmar completamente su ejército. Así que David, para evitar una guerra civil ahí, se fue con los suyos de Jerusalén y le dejó el trono a su hijo Absalón. Y entonces él cruzó el torrente de Cedrón y se encaminó hacia el Monte de los Olivos. Ahora, quiero que intentes usar la imaginación. Allí va David con sus hombres, gente leal a David, gente que estaba convencida de que David era el rey legítimo y que Dios había ungido a David, no a Absalón. Entonces David sale, cruza el torrente de Cedrón, se encamina hacia el Monte de los Olivos. Samuel, en el segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 30, describe esta escena. Dice: y David subió la cuesta del Monte de los Olivos, perdón. David subió la cuesta de los Olivos. Y ahora usa tu imaginación. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Llorando. Hombres, hechos y derechos. Llorando. De luto. Con las cabezas cubiertas. Con los pies descalzos. Están de duelo porque atrás queda la ciudad amada. Atrás queda el arca de la alianza, el trono de Dios. Delante está el desierto, delante está la humillación del destierro. Y supongo que mientras David avanza subiendo la cuesta de los Olivos, llorando y descalzo, con la cabeza cubierta, y los que tienen a su alrededor, guerreros, gente valiente, llorando, rotos, deshechos. David lleva encaramado a su chepa, al diablo, diciéndole al oído: tú eres. ¿Te ama? Vete ya, hombre. Es más, tú tienes la culpa. Satanás fiel a su oficio. La Biblia lo llama, ¿qué? El acusador, pues, hermano. La culpa la tienes tú, David. Si hubieses educado mejor a Absalón, ¿pero qué has hecho con ese chico mimado? Pues mira lo que pasa con el niño mimado. ¿Ahora qué? ¿Sabes? Esto te pasa porque eres un mal padre. Eres un mal padre. La Biblia no dice que el diablo le dijo eso. Pero si yo conozco algo de la naturaleza y de las tretas y de las artimañas del enemigo, yo estoy convencido de que el diablo no desperdició esta oportunidad para intentar devastar con la culpa y con la acusación, porque él es eso lo que hace el corazón de David. Eres un mal padre, la culpa la tienes tú por mimar a tu hijo, ahora muerdes el polvo, ahora te aguantas. ¿Y qué me dices de Betsabé? ¿Te acuerdas de Betsabé, no, David? ¿Te acuerdas de Betsabé o no te acuerdas? ¿Tú te creías que tú te ibas a ir de Rosita? ¿Tú crees que Dios te va a simplemente a quitar el bebé que ella te iba a dar? No, no, hay más, porque lo que hiciste es muy grave. ¿Tú crees que Dios te puede mirar?
mirar y sonreírte y favorecerte, pero bueno, ¿qué te has creído tú? Tú has liado la traca, David. Cuando tú te fuiste con esa mujer, tú firmaste tu sentencia, ¿qué vas a esperar de Dios? Tú te has pasado de la raya, te has pasado tres pueblos, lo tuyo es un desfase, David. ¿Qué te creías? Así que ha llegado el momento de pagar de verdad tu pecado. Vas a ser avergonzado, vas a ser humillado. El diablo, hermano, nos acusa delante de Dios, nos acusa delante de nuestra propia conciencia. Y seguramente que en esa ocasión estaba allí susurrándole todo ese veneno al oído, al corazón de David. No lo dice la Biblia, lo reitero. Lo que sí dice la Biblia es lo que ocurrió cuando David y sus hombres llegaron a un lugar llamado Baurín. Cuando David llegó a Baurín, nos dice el libro de Segundo de Samuel, dice que llegaron hasta Baurín y aquí uno que salía, que era de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Ahora, usa tu imaginación. David es el rey legítimo, el ungido de Dios. Ha tenido que salir de manera generosa, por así decirlo, para no provocar una guerra civil. Va llorando, roto, descalzo, con la cabeza cubierta, el diablo encaramado a su chepa, y encima sale este, de la casa de Saúl, el rey que había reinado antes que David. Y este desde lejos se empieza a tirar piedras y a blasfemar y a maldecir contra ellos, y estaba arrojando polvo, dice. Y decía Simei maldiciéndole: ¡Fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario! ¡Hombre perverso! El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. ¿Ves cómo el diablo le estaba acosando? Usando también la boca de este Simei. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, uno de los guerreros de David, uno de los del ejército, dijo: ¿por qué maldice este perro a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le arranco la cabeza, le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: si él así maldice es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá que, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Mi hijo acecha mi vida. Es decir, lo que más me duele no es que este Simei esté haciendo estas cosas. Lo que más me duele, el dolor que llevo por dentro, es que Absalón mismo acecha mi vida. Y si mi hijo acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejad de que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mirará mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Que hay un hombre que entiende que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios nunca deja de mirar, que Dios está en control, que nunca Dios ha renunciado a llevar el mando. Déjale, si Él está haciéndolo es porque Dios le da el pulso en las venas, el aliento en la nariz para que Él lo haga. Déjale que Dios lo juzgue, que Dios lo vea, que Dios me dé el pago que quiera, porque tal vez Dios me va a dar bendición por las maldiciones que él dispara contra mí en este día. Y mientras David y los suyos iban por el camino, ellos siguieron andando, dice que Simei iba por el lado del monte, delante de él, un poquito delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Imagínate el paseo. Roto, deshecho, con el corazón en un puño, el diablo intentando aplastarlo, con el temor de que se desate una guerra y haya un baño de sangre, con el temor de que Absalón esté en la siguiente encrucijada y le caiga encima. Y encima este, andando y maldiciendo, sanguinario, fuera, asesino, tiene las manos manchadas de sangre, ha cometido pecados imperdonables, maldito sea, maldito sea, maldito sea, desgraciado, muérete, muere del polvo, maldito sea. Wow. Para ti no hay salvación en Dios. Se acabó, David. Hasta aquí has llegado. Para ti ya no hay salvación en Dios. Ahora tal vez hay personas aquí que están siendo violentamente atacadas de esta manera. Nadie tira piedra ni lanza polvo,
Pero tal vez el diablo te está diciendo, para ti ya no hay salvación en Dios. Tal vez el diablo está diciendo, el Señor puede usar a este, el Señor puede usar a aquel, pero a ti te haga ilusión. Mira a tus hijos. Tus hijos son, la culpa la tienes tú. Su necedad es lo que tú mereces, por lo que tú has hecho. Mira tu suerte, Dios no está contigo. No cuentes con Él. Ahora, ¿qué hacer en un momento como este? ¿Cómo actuar en un día así? Encontramos, como he dicho, una cuádruple respuesta en este Salmo. Lo que hizo David, este Salmo lo compuso cuando huía de Absalón. Pero antes de decir las cuatro cosas que David hizo, la primera me va a tomar un buen tiempo, la segunda, tercera y cuarta casi las mencionaré, no me detendré demasiado en ellas. Pero antes de considerar lo que David hizo, permitidme decir lo que David no hizo. Lo que David no hizo. El rey no negó la realidad. Se ve que no estaba al tanto de esa enseñanza mágica y supersticiosa que dice que recibimos lo que confesamos. Algunos piensan que la persona de fe debería hablar las cosas como quisiera que fueran. Si estamos enfermos, entonces decir, no estoy enfermo, estoy sano. Más sano una pena, estoy sano. Porque decir estoy enfermo sería atarse, limitar a Dios, confesar, sería incredulidad, sería atraer esa maldición. Esta enseñanza mágica y supersticiosa de nómbralo y recíbelo, digo en fe y vendrá. Habla que estás, confiesa que estás libre, confiesa que estás... No es así. Esta rara idea, no sé dónde ha salido, pero del suelo de la Biblia no. David está en apuros, huye de su propio hijo, sus enemigos se han multiplicado. Son muchos los que dicen que David ha perdido definitivamente el favor del Señor, que ya no está bajo su amparo, y el rey no cierra su oído, no cierra sus ojos, perdón, ante la realidad, y repite un mantra, es decir, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Estoy bendecido en victoria, mi hijo es un cacho de pan. No, él no niega la realidad. Oh Señor, muchos son mis adversarios. Muchos son los que dicen, los que se levantan contra mí. Son muchísimos los que dicen que tú has quitado tu favor de mí. Esa es la realidad, Señor. Hermano, reconocer la realidad no es incredulidad. Incredulidad es sacar a Dios de la escena. Y eso es lo que David nunca hizo. Incredulidad es sacar a Dios de la escena, no reconocer la realidad. Ahora, ¿qué hizo exactamente David? Cuatro cosas. En primer lugar, confiesa el nombre de Dios. En vez de entretener su mente en las palabras de Simei, él pudo echarse una cabezadita para descansar en un momento, y en vez de entretener, maldito sea, eres un hombre sanguinario, el Señor te ha quitado su favor, que es lo que ha dicho él. Desgraciado, me ha llamado hombre sanguinario. En vez de entretener eso en su mente, él empieza a poner sus ojos en Dios. En vez de dejarse atormentar por los recuerdos incluso de sus pecados pasados, porque es verdad, es que esta es la cosa, es que había pecados en el pasado, es que él había cometido un pecado grave con Betsabé, es que había mimado a Absalón, nunca le había cortado el rollo, nunca le había dicho a Absalón no. Adonías y Absalón habían, tal vez había muchos errores de parte de David, pero en vez de estar pensando en esas cosas, David empieza a mirar a Dios y a confesar el nombre de Dios. David, es verdad, ya no está en su trono, es verdad, tiene muchos enemigos, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en su trono. Por una parte todo ha cambiado, pero por otra parte no ha cambiado nada. Dios sigue siendo el mismo, Él es la roca inamovible. David mira sus circunstancias, reconoce el mal, pero hay una realidad que quizás no es tan palpable, pero es una realidad más firme, más real que la que se palpa y la que se ve delante de la cara. La realidad de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios es real y está por encima del caos que nos asusta. ¿Hay enemigos? Claro.
Hay muchos enemigos, pero también hay Dios. También hay Dios. Pon atención a las palabras del versículo 1. Más Jehová. Pero mi mundo entero se cae a pedazos, pero tú. Y ese pero señala un viraje del alma. David se niega a seguir mirando las olas y el viento y decide levantar sus ojos para ver al invisible. Y decide proclamar la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del nombre de Dios. Hermanos, en el día malo, de nada vale apoyarse en uno mismo. De nada vale intentar convencerse de que, bueno, de que soy más o menos digno, no soy tan maleta, como dicen. De nada vale apuntalar nuestra autoestima, soñar que somos grandes, porque en el fondo, sobre todo en esos días, sabemos que no lo somos. En el fondo podemos decir, como Elías cuando se tiró debajo del arbusto y queriendo morirse, no soy mejor que nadie, no soy mejor que mi padre, Señor, quítame la vida. En el día malo, es una cosa mala mirarse a uno mismo e intentar descubrir algo bueno y algo digno. En el día malo, lo que tenemos que hacer es levantar la mirada y acordarnos de Jesucristo. Mientras te mires, te hundirás. Pero si le miras a Él, estarás de pie sobre una roca alta y fuerte cuando pasen los quebrantos. Y el salmista destaca tres realidades acerca de lo que Dios es para él. Tres realidades. Estamos todavía en el primer punto. Jehová es mi escudo. Él es mi escudo. El soldado usa un escudo, por supuesto, porque sabe, se siente vulnerable. Sabe que su brazo o su pecho son mucho más débiles que el acero enemigo. Si él intenta detener la espada enemiga con su brazo, es hombre muerto. Si la intenta detener con su pecho, también. Necesita algo que sea más firme, más una coraza que pueda realmente detener el acero. Por eso porta un escudo, necesita un escudo. Porque sin el escudo, las flechas se clavarían en él. Pero las corazas las escupe, las hace inútiles. Pues bien, hermano, Dios no necesita escudo. De hecho, Él es escudo. Él se ríe de la espada, se ríe de la flecha, se ríe de las piedras, se ríe de las balas, se ríe de los enemigos. Ningún arma hace mella en nuestro Dios. Su pecho es inexpugnable. Dios no necesita escudo. Y Él, y esto es lo mejor, se nos ofrece como muralla de defensa alrededor nuestra en medio del conflicto. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Moisés, como caudillo, los lleva, según el Señor los guiaba, a la orilla del Mar Rojo. Y el Señor luego le da la orden, marcha. Él extiende su vara, Dios abre las aguas, comienzan a caminar entre la pared de agua y los egipcios también entran en el mar y los persiguen. Pero cuando están a punto de darles caza, nos dice Éxodo 14, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. No te pongas nervioso. Dice, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Por qué? Porque iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. En medio se puso Dios. Y eran nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios, que iba delante del pueblo de Israel, se mueve y se pone en medio. Y para los de Israel es una lumbrera. Y para los egipcios es una densa oscuridad para que nunca puedan darle caza. Por eso 40 años después, al despedirse de las tribus de Israel, Moisés, los llanos de Moab, bendijo al pueblo con esta palabra, Deuteronomio 33, bienaventurado tú, oh Israel, bienaventurado tú, pueblo feliz, bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Hermano, hermana, en la vida cristiana no hay y nunca habrá escenarios sin Dios. Nunca. Si no va adelante, va detrás.
O va adelante o va detrás, o va en el costado, pero va. Irá donde más te interese. Y donde más le interese a él, para su propia gloria. Que son las mismas cosas. Porque él ha decidido ligar su gloria y nuestro bien por amor a su nombre. No habrá nunca escenario sin Dios. Tal vez alguien aquí está envejeciendo y siente miedo al envejecer. Porque no sabe si se quedará solo, si tendrá alguien que le cuide. Le da miedo tal vez perder la cabeza. Que le pase lo mismo que le pasó a alguien que conocía y tenían que hacerle todo y cambiarle. Uy, da un poco de vértigo. En la vida cristiana no habrá escenarios sin Dios. Si no va adelante, va detrás, está a tu mano derecha, a tu mano izquierda, está allí como un escudo protector. Tal vez tienes miedo en relación a tus hijos, o en relación a tus padres, o en cuanto a tu matrimonio, o en cuanto a tu soltería, o en cuanto a tu propia fe. ¿Sabes? Uno de los temores que el diablo puso en mi corazón al principio de mi caminar con el Señor, que casi me desquiciaba, me destrozaba por momentos, era que yo podría perder la fe, que yo podría ser un apóstata, que yo podría ser como Saúl, que yo podría negar al Señor. ¿Os podéis creer, hermano? Esto no lo he dicho muchas veces, pero alguna vez, pero ¿os podéis creer que yo he llegado a pedirle al Señor que no me diera dones por miedo a envanecerme? Yo no quiero dones, no me los dé. Vaya a ser que, yo qué sé, me ponga tonto y pierda. Déjame en un rincón, hazme invisible, déjame en un ministerio de intercesión, en un cuarto, pero porque tenía miedo. Pero me di cuenta, hermano, que esto es básicamente dudar de Dios, es incredulidad. Y el Señor en su bondad me ayudó a conocerle mejor y a entenderle que en mi vida nunca jamás habrá un escenario, una circunstancia donde Dios no sea un escudo fuerte y protector alrededor de mí. Así que si yo me vuelvo tonto en algún momento, si en algún momento me creo un grande o algo de eso, el Señor me regala una semanita chula y se me quitan todas las tonterías. De hecho, todas las persecuciones del diablo contra nuestra alma, todas sus mentiras, todos sus acosos, todas sus piedras y todo el polvo que lanza delante de nosotros y las maldiciones, finalmente van a ser un escenario perfecto donde vamos a conocer al Señor como nuestro socorro. El Señor se vale del diablo también para que al final nosotros podamos cantar: ahora lo conozco, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto, iglesia, confía en el Señor. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiar en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Salmo 115. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. O sepa que David no dice: él fue mi escudo. Por supuesto que fue su escudo. Fue su escudo cuando luchó contra el oso y el león. Cuando el oso le arrebataba una oveja, ¿qué hacía David? Se tiraba con el oso, con su honda y con lo que pillara. Cuando el león, y se tiraba con el león. Y el Señor fue su escudo. Y fue su escudo cuando enfrentó a Gocaz a Goliat. El Señor fue su escudo. El Señor fue su escudo mientras Saúl lo perseguía con su paranoia. Lo perseguía lleno de desaña contra David. Y el Señor fue su escudo. Fue su escudo ayer. Fue su escudo cuando él conquistó el resto del territorio, liberándolo para la gloria del Señor y el disfrute del pueblo. Sí, ayer Dios fue su escudo, pero David no dice en este momento: el Señor fue mi escudo. Él dice: el Señor es mi escudo.
Vuelve a mirarlo, vuelve a imaginarlo con sus hombres. Ya no les quedan lágrimas para llorar, ya no les quedan suspiros que suspirar. Pero el Señor en esa circunstancia es su escudo. Mientras camina descalzo con la cabeza cubierta, mientras sube la cuesta llorando, el Señor es su escudo. Sube llorando, pero acorazado. Sube llorando, pero bajo la coraza inexpugnable de Dios. En segundo lugar, todavía dentro del primer punto, he advertido que es el más largo, no sea que vaya alguno vaya a decir, uy, dijo que eran cuatro, eché cuenta y dice, hoy merendamos directamente. En segundo lugar, el rey mira al Señor y proclama: el Señor es mi gloria, Él es mi escudo, Él es mi gloria. Ahora, la gloria de los campos son las flores en primavera, ¿no? Se visten de colores, se visten de flores, y las flores los hermosean. Son como una corona sobre los campos, que los hace hermosos. Ahora, ¿pero qué es lo que hermosea al rey? ¿Cuál es la joya de la corona? ¿Qué es lo que constituye el honor de David? ¿Cuál es sus flores, por así decirlo? ¿Su corona, su tesoro? ¿Cuál es la guinda del pastel? David dice, el Señor es quien me hermosea. A mí no me hermosea. Mi gloria no es que tengo el favor de las mujeres que cantan que Saúl mató a sus miles y yo a mis 10,000. No, mi gloria no es la aprobación de los demás. Mi gloria no es que soy rey. Mi gloria no es que tengo corona. Mi gloria no es que he vivido en un palacio. Mi gloria no es que la gente me conoce. Mi gloria no es que tengo un montón de valientes que son los hombres más distinguidos bajo el cielo. Mi gloria no es nada de esto. Mi gloria no es la espada que le quité a Goliat y que guardo en mi tienda. Mi gloria no es mi reputación, ni mi riqueza, ni mi conquista. Mi gloria no es nada de eso. Jehová es mi gloria. Él es mi corona, Él es mi tesoro, Él es el que me hermosea. Así que, hermanos, piensen esto: despojado de todo, en realidad no ha perdido nada esencial. Si el Señor es su gloria, le han quitado todo eso, lo han sacado de Jerusalén, o ha tenido que irse, ya no puede sentarse en el trono ni lucir su corona. Pero en realidad, ninguna de esas cosas era lo que le daba lustre. Ninguna de esas cosas era lo que hermoseaba a David. Camina sin sandalia, pero no sin gloria. Se aleja del trono, pero no se aleja de la gloria. Las mujeres ya no cantan sus gestas, pero sin palacio, sin fama, no ha perdido un ápice de lustre, porque el que le da brillo, el que le da lustre, el que lo hace hermoso, es Dios mismo. Si tiene oro y fama, Dios es su gloria. Si tiene palacio y buenos tiempos, Dios es su gloria. Si pierde la fama y pierde el oro, Dios es su gloria. Si se queda sin nada, desnudo, Dios es su gloria. Hermanos, si Dios es nuestra hermosura, si Dios es nuestra gloria, el diablo y el mundo nos pueden robar lo que quieran, pero nunca nos roban la belleza. Porque lo que nos da lustre no caduca, no se desdora, no puede caer en poder de ladrones. Nuestra gloria es Cristo, que permanece en nosotros. No son nuestros títulos académicos. Hay gente que, claro, no lo dicen, pero parece como que sus títulos académicos, su conquista académica, ¿no? Como que eso es lo que les da lustre, lo que les da empaque, lo que los hace interesantes, ¿no? Lo que los hace ser alguien. Pero los cristianos no. Podemos tenerlo, por supuesto, no es malo en sí, pero esa no es nuestra gloria, ni nuestras capacidades intelectuales, ni nuestra raza, ni nuestro sexo, ni nuestra profesión, ni nuestra casa, ni nuestro sueldo. En esta sociedad, nuestro sueldo y poder adquisitivo a muchos es lo que les da empaque, ilustre, esa es su flor, ¿no? Por así decirlo. Pero para nosotros no, ni el poder y la influencia que podamos tener sobre otros, ni la fama, ni las habilidades
artística, ni la salud, ni el atractivo físico. ¿Te ha hecho el Señor guapo o guapa? Bueno, alégrate, eso está muy bien. Es un don del Señor. El Señor le dio a Job una hija hermosa. Y el Espíritu Santo no lo dijo. Pero que no sea tu gloria. Entre otras cosas, porque esa gloria se acaba muy pronto. Bueno, como todas las que no son verdaderas, ¿no? Que puedas decir delante del mundo, si hay algo verdaderamente atractivo en mí, si hay algo que brilla, no te confunda, no soy yo. Yo solamente soy un pequeño vaso de barro, pero Dios ha puesto un tesoro dentro de mí. Mirad, hermanos, ¿sigo? Vuestra vocación, dice Pablo a los corintios, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es nuestra gloria, Él en nosotros, Él es el que nos da lustre. Nosotros solamente somos un vaso de barro. El Señor de los ejércitos, Isaías 28, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Amén. A lo mejor a los ojos del mundo eres un paria, un desterrado como David, pero si Cristo está en ti, portas una corona. Y esa no se desdora ni te la puede quitar nadie. Amén. Eres un campo vestido de flores. Si Cristo está en ti por su Espíritu, eres un campo en su gloria. Un campo en primavera. Dilo con todas las letras. Jehová es mi gloria. El Señor Jesús es mi gloria. El Señor es mi escudo. El Señor es mi gloria. Y el Señor es la tercera cosa, el que levanta mi cabeza. ¿Qué significa esto? Esta es una expresión que habla acerca de la acción de exaltar a alguien, de honrarlo, de revertir una situación de desgracia. Ha caído en desgracia, pero ahora viene alguien y revierte la situación. Levanta y te levanta la cabeza, de alguna manera. ¿Recuerdas cuando José estaba en prisión por haber había sido acusado falsamente de intentar forzar a la esposa de su amo Potifar? Y lo llevaron a prisión, ahí en Egipto. Y uno de los, bueno, en realidad dos de los compañeros internos con él en la prisión tuvieron un sueño que no sabían interpretar, y José les sirvió de esta manera. Uno de ellos era el copero y contó su sueño a José. He visto que yo daba del fruto de la vid, exprimía las uvas en la copa de Faraón y se la entregaba. Y entonces José le dijo al copero: esto es lo que significa tu sueño. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Esta es la expresión, levantará Faraón tu cabeza, es decir, te va a honrar, te va a restituir. Se acabó la desgracia para ti, vas a ser restituido. Así que ahora David sale de Jerusalén con la cabeza cubierta, con los pies descalzos, pero en el día de su humillación más profunda, él declara que el Señor es el que levanta su cabeza. Él no va a buscar que lo hagan los hombres. Él no va a decir: ah, mira Absalón, qué perspicaz ha sido. Pues se va a enterar. Voy a montar una página web y voy a hacer un marketing infalible, me voy a hacer la campaña y voy a buscar mis apoyos y voy a hacer mis maniobras políticas. Que este se cree que si este es un niño, acaba de llegar, este no sabe que yo salí de detrás de las ovejas y yo tengo experiencia. Ahora se va a enterar lo que David es capaz de hacer.
y tengo mis apoyos, y tengo mi influencia, y tengo otros reyes de otros sitios que me conocen y que me deben algún favor, y todavía me queda mucha energía. David sabía que no eran los hombres los que levantan la cabeza. El Señor es el que levanta mi cabeza. Yo no quiero que nadie me levante la cabeza. A mí me levanta la cabeza Dios. Y si no me la levanta Dios, no me la levanta nadie. Sí, sí. Y David está confesando porque conoce a Dios. Dios no se ríe de mi desgracia. Dios no me da la puntilla. Dios no es el que me ignora. Dios es el que me levanta la cabeza. Y hermanos, nosotros podemos decir que el Señor nos ha levantado la cabeza. Mirad este texto, lo hemos leído ya al principio de la reunión, se mencionó varias veces durante el fin de semana, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El copero fue de la prisión a palacio, pero nosotros hemos ido de la muerte a lugares celestiales. Es un trecho más grande, ¿no? ¿Acaso Dios no ha levantado nuestra cabeza? Uno dice, ¿cómo es que nosotros estamos en lugares celestiales? Yo estoy aquí, en Almería. Pero dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por supuesto, no está hablando físicamente. Pero a mí me gusta pensar en este ejemplo. Cuando un corredor, en una carrera, en el último momento se estira para meter la cabeza y cruzar la meta, el primer corredor que mete la cabeza o el pecho es el que gana. Aunque, espero explicarme bien, mira, digamos que esta es la línea del púlpito, es la línea de meta. Yo meto mi cabeza, he ganado. Pero ¿dónde está mi talón? Está atrás. Todavía no ha cruzado la meta, ¿no? Pero he ganado. ¿Pero ha ganado la cabeza o ha ganado el talón también? Es la misma cosa, son un cuerpo, ha ganado la cabeza y ha ganado el talón. Es más, aunque el otro que me sigue, que ha metido su cabeza en segundo lugar, pase con todo su cuerpo antes de que entre mi talón, la victoria es mía, porque metí primero la cabeza. Bueno, hermano, pues nuestra cabeza ya ha cruzado la meta. Amén. Y está sentado a la diestra de la majestad en la sabiduría. Nosotros todavía no, pero ya sí. No, pero sí. Hemos ganado, la victoria es nuestra, todavía no hemos cruzado la meta, pero Él está allí, nosotros estamos allí. Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha levantado la cabeza. Pero, en otro sentido, todavía estamos a la espera de que Él nos levante la cabeza de forma definitiva. El apóstol Pablo en Romanos 8 habló de el día de la manifestación de los hijos de Dios. Que la creación entera está esperando ese día, ese momento de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo regrese, se hará público, manifiesto, evidente cuánto nos ama el Señor y cuánto nos ha honrado y que nos ha vestido con ropa de salvación. Ahora mismo pasamos por, a veces hasta por desgraciados, por parias. Recuerda lo que Pablo hablaba de los propios apóstoles. Ahora el mundo no nos conoce, no sabe realmente, no sabe que portamos gloria. No sabe que el Señor nos sonríe y nos alumbra con su mirada. No distingue, pero un día el Señor va a manifestar públicamente delante de todo el universo cuánto nos ha amado. Un día realmente nosotros seremos la esposa montada en el carro del vencedor. Amén. Y entrando por los arcos del triunfo delante de los ojos de todas las criaturas y de la creación entera. Es verdad, Dios nos ha levantado la cabeza, pero también es verdad que viene un día donde de una manera definitiva el Señor nos levantará la cabeza. Entonces, dice la Escritura, los justos resplandecerán como el sol.
O como dice Daniel, como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Así que si estás en medio del día malo, no te pongas nervioso. Humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Espera en Dios, no mendigues de los hombres, espera en Dios, y Dios es el que levanta tu cabeza. Amén. Amén. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. No niegues las dificultades, pero proclama quién es Dios para ti. Amén. Proclámale a tu alma quién es Dios para ella. Amén. Y ahora sí, pasamos al segundo punto, y ahora voy a volar, aunque no se me da bien. Lo primero que hace David es fijar sus ojos en Dios, confesar su nombre. En segundo lugar, él hace memoria de las piedades del Señor. Considera el pasado, proclama la bondad y la fidelidad del Señor en los días antiguos. El Salmo 71... en la versión de Reina Valera del 60, el título en negrita es, que no es inspirado, pero el título es Oración de un anciano. Y os leo algunos versos salteados. Dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampare. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, mira lo que dice, Dios lo ha desamparado. Oh Dios, no te alejes de mí. Mi boca publicará tu justicia. Y mira lo que va a hacer ahora. Vendré a los hechos poderosos del Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Eso es. Eso es. Cuando el enemigo dispara sus dudas contra nuestro pecho, haremos bien no solamente en proclamar quién es Dios, sino en recordar lo que Dios ha hecho múltiples veces en el pasado a favor de nosotros. Los antiguos levantaban altares. ¿Recuerdas a Jacob? Tuvo una experiencia con Dios. Dios se le apareció, le dio una, le confirmó el pacto. Y Jacob dijo: este es un lugar terrible porque Dios estaba aquí. Yo no lo sabía. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Levantó un altar para jamás olvidarse, para adorar al Señor y hacer un memorial de su bondad. Y lo llamó Betel, la casa de Dios. Más adelante volvió a encontrarse con Dios. El Señor en el vado de Jaboc se encontró con él y le dio una paliza. Pero Jacob venció, venció porque perdió en un sentido. Su mulo fue descoyuntado. A partir de ahí cogió toda su vida, pero cogió como un príncipe de Dios y no como un pillo que era. Y Jacob hizo otro memorial, levantó un altar, adoró al Señor. Peniel, el rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O por ejemplo Gedeón, cuando Gedeón se encontró con el ángel del Señor, con el Señor mismo, él dijo: estoy frito, estoy muerto, porque es imposible que sobreviva a esta visión. Pero ¿qué le dijo el Señor? Shalom, paz a ti. Y Gedeón dijo: no he muerto, estoy vivo, he visto a Dios y estoy vivo. Y levantó un altar y lo llamó Jehová Shalom, el Señor, mi paz. O Moisés, cuando tuvo que enfrentar a Amalek, dice que salieron y Amalek enseguida le salió al encuentro. Uno solamente tiene que ser cristiano para que Amalek te salga al encuentro, para que el diablo te ataque. Tú no tienes que provocar a nadie, simplemente caminas con Dios y allí viene Amalek. Pero en ese momento el Señor le enseñó la estrategia. Moisés subió a un monte y tuvo que levantar la vara de Dios. Es la vara de Dios, no la mano de Moisés. No, nadie se confunda. Es la vara de Dios la que tiene que estar. Es el nombre, es el estandarte de Dios. Y Moisés se le cansaba las manos. Pero Josué y Ur, creo que eran, ¿no? Aarón y Ur. Josué peleaba en el valle. Sostenían sus manos, y mientras la vara estaba en alto, Israel prevalecía y el Señor concedió una gran victoria. Y Moisés hizo un memorial, levantó un altar, adoró al Señor. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Los antiguos levantaban memoriales, altares. Yo estoy escribiendo una especie de diario devocional desde hace ya bastantes años. Hoy, ahora mismo, es mi cuaderno 64. Tengo decenas de altares, decenas de momentos donde el Señor se acercó y me habló al oído y me dio su abrazo y me dio su beso.
o me dio su tirón de oreja también. Experiencias concretas que nos marcan. Y haremos bien en el día malo el recordar las obras del Señor, personales, pero también en la palabra del Señor, venir a los hechos poderosos del Señor, recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra historia como pueblo de Dios, venir una y otra vez y proclamarlas. Y David hace eso y destaca tres favores concretos que el Señor le hizo. Con mi voz, versículo 4, con mi voz clamé, ese versículo está en pasado, ¿verdad? El versículo, no, en el verbo. Clamé en el pasado, versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, versículo 5, y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Versículo 7, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, le partiste la boca a los perversos, los dientes de los perversos quebrantaste, dice Reina Valera, el 60. Es decir, David dice, oyó mi oración, me dio una paz y un descanso que no eran normales, veló mi sueño, desperté porque el Señor me sustentaba y le rompió los dientes a mis enemigos, los puso en su sitio. Eso pasó en el pasado. He visto la mano de Dios haciendo esto. Nuestro Dios no es una idea, nuestro Dios no es un muñeco, nuestro Dios no es una escayola, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre, tienen boca pero no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no andan, no hablan con su garganta. Pero nuestro Dios no es una escayola, no hay que apuntalarlo con clavos, no hay que limpiarle el polvo. Él oye la oración de su pueblo, Él nos infunde una paz en medio de la tormenta que no sabemos cómo explicar. Amén. Él confunde y desarma a nuestros enemigos y los humilla. ¿Te acuerdas de algún momento cuando el Señor hizo algo de esto por ti, respondió tu oración o deshizo a los que venían como un torrente para inundarte? ¿Recuerda? Pues dile a tu alma, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. En el día de tu quebranto, dile a tu alma, ¿quién es Dios? Escudo tu gloria y que levanta tu cabeza, pero acuérdate, mira atrás y celebra. Siembra tu vida de altares, siempre tendrás un lugar para volver y adorar. Amén. Adorar al Dios Jehová Nisi, tu estandarte, Jehová Shalom, peñar el rostro de Dios, o lo que sea. La tercera cosa que hace David es orar. Levántate, versículo 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Versículo 8, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sí, Dios es escudo, la gloria, el que levanta la cabeza. Sí, el Señor le ha salido anteriormente al encuentro para concederle favores, pero eso no significa que uno se deba sentar en un sofá a verla venir. En el día del conflicto uno debe clamar, uno debe orar. Hay bendiciones, hermano, que Dios ha dispuesto para nosotros y que solamente va a entregar a los suyos si se las arrebatamos. Lo voy a repetir. Hay bendiciones que en su soberanía Dios ha dispuesto para nosotros, pero solamente nos la da si se la quitamos de la mano. Y Dios quiere que sea así. ¿Has visto a los padres jugar a esto? Le dicen a su niño, a su niñita, si me abres la mano te doy lo que llevo dentro. Y ahí el niño forcejea porque sabe que habrá un caramelito, un juguetito chiquito o lo que sea, y el niño se agarra y empieza a hacer fuerza. Yo he jugado varias veces con los niños así. Y si uno cierra la mano, si el padre cierra la mano realmente, el niño no abre esa mano hasta que tenga 28 por lo menos. Soy así. Bueno, depende del niño también, ¿eh? Yo con 14 años, pero no la haces. Pero ¿qué pasa? El niño forcejea y ahí en esa interacción, en esa dinámica pasan muchas cosas, ¿no? Uno quiere que el niño sea, que no se rinda la más mínima, que no haga así, diga, esto es imposible, me voy. No, tú quieres que luche, que sea
constante, que desarrolle ese tipo de virtudes, pero claro, tampoco aprieta el puño de tal manera que desespere, ¿no? Entonces tú en un momento dado afloja un poquito el meñique, ¿no? Y entonces el niño lo abre y tú te dejas un poco, y él, cuando lo abre, asoma el caramelito ya por aquí y él gana un poquito más de esperanza y tú lo dejas abierto, ¿no? Yo no sé si el niño no se pregunta por qué ha dejado el dedo abierto, pero tú lo dejas abierto, ¿no? Pero vuelve a cerrar, vuelve a hacer fuerza para que le cueste. Tú no quieres que sea así porque sí. Y en esto, pues también la relación padre-hijo, estas cosas, ¿no? Y luego él abre el segundo dedo. Hermano, todavía cuando ha abierto dos, tú tienes agarrado el caramelito por aquí, todavía cuando tú quieras no te lo quitas. Pero, ¿cuál es la cosa? Es que tú quieres que te lo quites. Es que lo has comprado para él. Es que desde el minuto uno eso era para él y tú quieres dárselo. Pero al mismo tiempo quieres que te lo quites. Hermanos, en la vida espiritual, en el caminar con el Señor, hay bendiciones así. Que Dios las ha preparado para ti. Que Dios te las quiere dar. Y al mismo tiempo dice, quítame. Quiero verte trabado en oración. Porque en esa agonía, en esa lucha de oración pasan muchas cosas. A veces cuando entramos en la oración nosotros tenemos mil deseos que compiten entre sí. Pero mientras oramos, se va purificando nuestro corazón. Se van despejando los deseos superficiales y las cosas menos importantes. Hasta que finalmente tenemos un deseo. Y entonces el Señor sabe que si nos lo hubiera dado antes, nosotros no hubiésemos apreciado ni valorado esas cosas. Y también se fortalece nuestra unión con el Señor, nuestro cariño hacia Él, perdón. Pasan muchas cosas ahí. Así que, hermanos, si estás en un momento como este, ora, ora en medio de la tentación, ora en medio de la duda, ora en medio de tu caída, clama al Señor, reconoce tu pobreza, reconoce también la pobreza de los grandes, vana es la ayuda del príncipe, dile, Señor, vana es la ayuda del príncipe, los hombres, qué bendición las personas que tú pones a mi alrededor, pero Señor, vana es la ayuda del hombre, tu ayuda, Señor, lo que tú tienes en tu mano, ora. Este pobre clamó al Señor y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Él nunca desamparó a los que le buscaron. Y la cuarta, para terminar. Recapitulo, confiesa el nombre de Dios y proclama la verdad acerca de él. Haz memoria de sus piedades, ora con fe y perseverancia. La última, entona un canto de victoria. Versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieron en sitio contra mí. Esto no es una oración. Esto no es una proclamación del nombre de Dios. Esto es una canción, de hecho es un salmo, una canción donde él está confesando su confianza en Dios y diciendo, no tendré miedo, aunque mil acampen contra mí. Y versículo 8, la salvación es de Jehová. Ese es el grito que recorre y que resuena a lo largo y ancho de las Escrituras. Di junto al apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, termino. Solo tengo una preocupación. Antes de terminar, y es que personas que no tienen derecho a apropiarse de estas promesas se engañen a sí mismas apropiándoselas. ¿Por qué? Quiero decir esto con sumo respeto, pero por amor a la verdad y al Señor y también a cada persona. No todas las personas tienen derecho a apropiarse de estas promesas. Y suele pasar
que personas que no están en pacto con el Señor se apropian cosas que no son suyas. Tuve que hablar una vez con un hombre que vivía totalmente desordenado, era un mentiroso, un fraudulento, enviaba a sus niños muy pequeñitos a pedir por las casas, vivía de una manera muy escandalosa, pero con el deseo de alcanzarle para el Señor estuve en su casa y vi que en su salón tenía un salmo abierto, no recuerdo ahora mismo qué salmo, con algunas promesas del Señor. He tenido ocasión de hablar con algunas mujeres que vendían su cuerpo y ni siquiera eran situaciones especialmente desesperadas, sino porque habían descubierto que en 3-4 días podían ganar lo que se ganaba en un mes. Me lo dijeron expresamente. Se habían acostumbrado ya a eso. Pero reclamaban ciertas promesas del Señor y hacían oraciones al Señor y se aferraban a promesas de los salmos, de la palabra de Dios, para que el Señor las bendijera y les diera una jornada productiva. Estas promesas son solamente para aquellos que están en pacto con Dios, que aquellos que están bajo la cubierta de la sangre de Jesús. Pero quiero terminar, mi deseo sería que cada persona bajo este techo pudiera tener el derecho de apropiarse de estas promesas y decir: el Señor es mi gloria, el Señor es mi escudo, el Señor es el que levanta mi cabeza, el Señor es el que me ha favorecido, el Señor es el que me favorecerá, y no voy a tener miedo, porque la salvación es del Señor. Muchos años después, cientos de años después, otro hombre salió de la ciudad de Jerusalén y siguió la misma ruta. No sé si bajó por el torrente de Cedrón, subió al monte de los Olivos. Era el legítimo rey de Jerusalén. De hecho, era el legítimo rey del mundo entero. El hijo de David, Jesús. Y unas horas después allí se dirigió al monte de los Olivos y luego fue entregado, crucificado, desnudo, sobre el Calvario. Pero en aquella ocasión, entre comillas, Absalón le dio casa. En aquella ocasión, no solamente estuvo sin sandalias, estuvo sin ropa, lleno de moratones sobre la cruz del Calvario. Porque allí en la cruz, el justo pagó por los injustos, murió por los injustos. El pecado de los pecadores fue puesto en toda su suciedad sobre el alma, cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y Él murió allí, soportando la ira del Padre. Y luego resucitó. Resucitó. La tumba no pudo retenerle. Y Él es, escúchalo bien, el Señor absoluto. Resucitó y está sentado en la sala de mandos. Él es el Rey, Él es el Señor, Él tiene todo derecho sobre todos. Si deja de llevarle la contraria y te rinde absolutamente a Él y reconoce que eres pecador, que necesitas un Salvador y que Jesucristo es la única provisión de Dios para los pecados y la única provisión de Dios para la salvación. Si abates tu orgullo, si cierras la boca, si sueltas tus armas y te postras con todo, no para ver si Dios te echa una mano, sino para que Dios gobierne tu vida,
maneje tu vida, tome el timón, tome las riendas de tu vida, si tú le confiesas hoy como el Señor absoluto de tu tiempo, de tus años, de tu fuerza, del futuro, de la familia, de todo lo que eres, de todo lo que puedas llegar a ser, si crees en su nombre, serás salvo. Su sangre limpiará de todo pecado. Amén. Y tú podrás levantarte y cantar con David. El Señor se cubre alrededor de mí. Él es mi gloria, él me levanta mi cabeza. Santo, no temeré. Él me favoreció, él me favorecerá. La salvación es del Señor. Y eso para mí es una buena noticia. Vamos ahora. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. No dejes de abrirnos los ojos esta tarde y mañana hasta el fin, Señor, por los siglos. No dejes de abrirnos los ojos para que veamos tu gloria y descansemos. Señor, si hay aquí personas cargadas, trabajadas, acéptala, Señor, a ti. Que ahora mismo puedan arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su indiferencia, de su independencia, y correr a ti en arrepentimiento y fe. Y Señor, los que ya hemos experimentado tu salvación, pues sálvanos, Señor, hoy. Sálvanos, Señor, también del diablo y de nuestras propias pasiones y de nuestras torpezas y de nuestra ceguera. Enséñanos tu gloria una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendito.